Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bueno, mira que van llegando más o menos la asistencia, a ver, de qué lado. Oh, mira. Vale, interesante, ¿no? Vale, ¿qué vamos a hacer, chicos? Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, hoy día nos toca hablar sobre el periodo sobre el periodo arcaico, pero el arcaico medio, ¿ya? El arcaico medio, de ese nos toca hablar hoy día. Y vamos a ver lo siguiente. A ver. Muy aparte de en este periodo de la historia del Perú, encontramos lo siguiente. Ya, lo vamos a ver acá. Encontramos que el clima, ¿no? Estaba en un proceso de calentamiento. O sea, estábamos pasando del Pleistoceno, que es la época helada, pasábamos del Pleistoceno y estábamos entrando al Holoceno. El Holoceno es la época de calor, ¿no? Por eso te dice acá clima, proceso de calentamiento, ¿no? Holoceno. No te hablo del calentamiento extremo, por si acaso, ¿no? Sino que el hombre, una vez que se acostumbra al frío, se empieza a abrigar, pues tiene varias pieles encima para abrigarse, ¿no? Y el cambio de temperatura hace que sea prácticamente calentamiento, ¿no? Que no se empiecen a dejar sus hábitos de vestuario, ¿no? Luego, tenemos aquí la fauna. Como dice acá, debido al proceso de calentamiento, debido al Holoceno, ¿ya? La fauna
ya los animales se empiezan a adaptarse, ¿no? Aquí encontramos a la paleoyama, el ancestro de la llama, el gritodonte, que viene a ser el armadillo, ¿no? Entre otras especies que aparecen, que van surgiendo, que se van adaptando, van surgiendo, ¿no? Tenemos aquí los venados, la vizcacha, el zorro, los patos y los cuyes, ¿no? Los primeros animales adaptados para este medio, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, era época de calentamiento, ¿no? En las diferentes regiones va a pasar lo siguiente. En la costa, ¿qué pasa en la costa? En el arcaico intermedio, ¿no? La costa se empieza a ensanchar, ¿no? Debido al deshielo, ¿ya? La costa se empieza a ensanchar, ¿no? El agua se va retirando, el hielo se va retirando y se ve la costa ya más ancha, ¿no? Recordemos que el hombre no podía ir a cualquier lugar debido al frío, ¿no? El hombre siempre estaba cerca a sus territorios, ¿no? A donde él ya conocía. Y con el calentamiento, bueno, el clima y los lugares que antes eran peligrosos, ¿no? Ya no lo son, pues, ¿no? Pues dicen, las costas se ensanchan, ¿no? Y debido a que el calentamiento derrite las aguas, esto trae el siguiente efecto, ¿no? Aumenta el caudal de los ríos. Los ríos empiezan a aumentar, ¿ya? Empiezan a aumentar los ríos. Luego nos dice aquí, en la sierra, ¿no? Se retiran los hielos debido al calentamiento. Se va retirando también. Al igual que la costa, igual en la sierra, se va retirando, ¿no? Y esto hace que aparezcan los valles. Ustedes ya saben qué son valles. Los valles son lugares fértiles que están cerca de los ríos. Lugares prósperos, donde la agricultura prospera. ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿O bien todo claro? Profesor, ¿los valles eran lugares fértiles que están cerca de los ríos? Sí. Ya lo dije, ¿no? Ahora, en la selva pasa lo siguiente, ¿no? La selva, ¿no? Se produce la abundante vegetación, ¿no? Debido a los ríos, ¿no? A que el clima cambia, ¿no? Y aparecen los inmensos bosques. Esto es geográficamente en el periodo arcaico intermedio lo que pasa, ¿no? En cada región, ¿no? Pero ahora, ¿cuál era el modo de vida de estos grupos humanos? ¿No? Se empezó con la caza selectiva. ¿Por qué caza selectiva? Bueno, en el Holoceno, ¿no? Los animales eran de tamaño grande. Encontramos ahí la megafauna, pero en el Holoceno la megafauna desaparece, ya no hay megafauna. Entonces el hombre ya no puede darse el lujo de cazar cualquier animal, debido a que tiene que alimentar a sus demás miembros, ¿no? Es por eso que el hombre empieza a seleccionar a sus presas de gran tamaño, ¿no? Se inicia la caza selectiva por eso. Se inicia también la domesticación, ¿no? Se empieza a domesticar algunos auquénidos, ¿no? Se da, al igual que la caza selectiva, la recolección selectiva también, algunos alimentos, ¿no? Acá te dice domesticación de las plantas, inicio de la horticultura, ¿no? En este periodo,
se utilizan las redes y anzuelos por primera vez, ¿no? Porque están en la costa, hay diferentes grupos humanos de la costa, aparecen los ríos, ¿no? El hombre se vuelve seminómade. El hombre se vuelve seminómade, o sea, que va de un lugar a otro, ¿no? Según las estaciones, el hombre va migrando. Ya no cada rato que va de aquí para acá, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los grupos humanos? Un momentito. Ya no te preocupes. Vale. ¿Cuáles son los grupos humanos que aparecen en esta época, ¿no? En el arcaico intermedio? Tenemos lo siguiente. Vamos a ver aquí, tengo un momento, hay que elegir un color apropiado. Esta H significa hombre, ¿ya? El hombre del guitarrero. Todas las H significa hombre, solamente que yo lo he puesto así para abreviatura, ¿no? Si no, el mapa no me cae, me cae en chiquito. El hombre del guitarrero. Este hombre se va a ubicar en el callejón de Huaylas, ¿no? En Ancas. Yo te puedo preguntar dónde está. Un momentito. Yo te puedo preguntar dónde se ubicó, ¿no? El hombre de guitarrero, o te puedo preguntar en qué departamento se ubicó, ¿no? ¿Qué tienes que tener eso en cuenta, ya? A ver. Tenemos aquí, se ubicó en el callejón de Huaylas, en el departamento de Ancas, ¿ya? Bueno, eso se dice por los restos encontrados, ¿no? Pero si tú te ves aquí, aquí no, pues se han encontrado varios restos en todo el departamento de Junín, Ica y Ayacucho, pues muy diferente, ¿ya? Entonces, descubridor del hombre del guitarrero, Thomas Lynch, ¿no? Y la importancia de este grupo radica en lo siguiente. Primer horticultor del intermedio arcaico. Es el primer grupo humano. Luego, tenemos acá lo siguiente. El hombre de Telemachay. Que nos dice lo siguiente. Se ubica en Junín. ¿Ya? Se ubica en Junín. Y su descubridor es Daniele Lavalle. ¿Ya? Y su importancia de este grupo humano radica en lo siguiente. Nos dice, ¿no? Fue el primer domesticador de camélidos de América. O sea que domesticó la llama, alpaca y la vicuña. ¿Ya? Esos animales, la llama, alpaca y vicuña, son los camélidos, ¿ya? A ver. Luego tenemos aquí. ¿Qué color le ponemos? El hombre de Santo Domingo. Otro grupo humano. El hombre de Santo Domingo. ¿Ya? Este grupo humano se va a ubicar en Ica. En el departamento de Ica. ¿No? Y su descubridor va a ser Federico Engel. ¿Ya? ¿No te suena ese nombre, Federico Engel? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué me dice? ¿Le suena? ¿Ya? No solamente es un historiador, también es un geólogo. En geografía lo hemos visto. ¿Se acuerdan? Él también propuso uno de los principios de la geografía. ¿Ya? Ahora, la importancia del hombre de Santo Domingo radica en lo siguiente. ¿No? Instrumentos musicales más antiguos. Se encontraron flautas, ¿no? Instrumentos musicales más antiguos. Y también, ¿no? Otra importancia que tenemos en Santo Domingo es que es el primer pescador con red. Primer pescador con red, ¿no? En Perú. Por eso que aquí te dice que utilizó redes y anzuelos, ¿no? En su modo de vida. ¿Por qué? Porque el hombre de Santo Domingo fue el primero.
¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Hay preguntas hasta aquí? No, profe. Hasta ahorita no ha venido Carlos Trujillo y tampoco ha venido Daniela Huanca. Dos alumnos que todavía no vienen. Luego tenemos aquí, a ver, otro colorcito. Luego tenemos aquí, el hombre de Piquimachay, ¿no? Este grupo humano, el hombre de Piquimachay, se ubica en Ayacucho. Un momentito, a ver, no, parece que tu compañera Ailina tiene problemas de conexión. A ver. Y el descubridor del hombre de Piquimachay es Richard Mack. Vemos aquí que este grupo humano, su importancia radica en ser, es el primer domesticador de cuyes. Primer domesticador de cuyes del arcaico intermedio. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo clarito, ya está. ¿No? Entonces, hemos visto el clima, ¿no? Hemos visto la fauna, ¿ya? Hemos visto el medio geográfico que se da en las diferentes regiones, el modo de vida a nivel general y los grupos humanos por su importancia. ¿Ya? Ahora, vamos al siguiente esquema. ¿No? Vamos aquí. También están, porque me queda grande el mapa, me queda chico, diré, los siguientes grupos humanos. Y aquí encontramos el hombre de Chilca. ¿Ya? Este grupo humano se ubica en Lima, ¿no? Y su descubridor, Federico Engel. ¿Ya? Con este grupo humano, su importancia radica en que es el primer domesticador de perros. Sí, chicos. En ese tiempo existían los perros. ¿Ya? Existían. Para que vean la antigüedad de los perros. Creo que los gatos son más antiguos, ¿no? Luego aquí. Tenemos aquí. El hombre de Tablada de Ludín. ¿No? También se va a ubicar en Lima. Y su descubridor va a ser Josefina Ramos de Cos, la primera arqueóloga, después de tantos varones, ahí está, representando al género mujer, para que no digan que los arqueólogos son machistas, no, aquí está, su representante, ¿no? Y aquí, como este es el final, ya tenemos acá los primeros pobladores sedentarios. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Todo clarito? A ver, dígame. A ver. Ya, bueno. Vamos a... A ver esta parte. A ver. Vamos a ver esta parte, ¿no? Antes de empezar con el repasito. En HP, ya, en lo que respecta a los orales, está, aparece, ya, como yo ya lo dije ya antes, en HP ya hemos terminado ya, hemos completado todos los orales. Entonces, aquí solamente en esta última recta, ¿no? En esto que está aquí, ya saben ya, yo ya lo comuniqué la clase pasada, pero bueno, no sé si estaban todos. Solamente aquellos alumnos que han estado mal o que han faltado van a participar en los orales. Bueno, prácticamente la mayoría, ¿no? Para
darle una oportunidad de poder cambiar la última nota, solamente la última, porque si yo cambiara todas las notas, uy, Dios mío, nadie estudiaría, ¿no? Esta es la última clase y de aquí vamos a darle una oportunidad a estos alumnos, ¿no? Tenemos a Tacha Antané, Calderón, tenemos a De la Cruz, Daniela Honores, que no está, tampoco ha venido hoy día. Y son varios, ¿ah? Son varios, ¿no? O sea, que este viernes de fiesta, ¿no? Los alumnos, como María Claudia, Amés, y Cárdenas, Siluku, y la Cruz Silvestre, Marjorie y Lárico, puede relajarse. Decirle, ya está. Hice mi esfuerzo y ya está. ¿No? Pero estos alumnos no. Estos alumnos están obligados. Si no, conservarán su nota, pues. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, jóvenes? ¿Alumnos? No, profe. Ya está. Luego, ese mismo día, el día viernes, el viernes de fiesta, ¿ya? Tenemos aquí lo siguiente. Si tú te estás dando cuenta, estamos en la tercera tarea. Que teóricamente mañana vence. Mañana vence la tercera tarea, la tarea número 3. ¿Ya? Y de esta tarea número 3, que supuestamente fue publicada el 22, o sea, la semana pasada, ¿no? Porque acá te dice fecha de inicio, ¿ves acá? Y fecha límite. ¿Ya? Aquí tenemos que mañana vence la tarea número 3 y solamente un alumno ha entregado. Solamente uno nada más. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir que cuando yo vaya al registro, ¿ya? Cuando yo vaya al registro, porque ahorita voy a llenar la nota, ahorita vamos a ver la nota de práctica. Cuando yo vaya al registro, pero un momento vamos a ver esto. Cuando yo vaya al registro, yo voy a mover todos. Solamente a uno le pondré nota y a los demás voy a tener que poner 5, como le he estado poniendo aquí, porque nadie entrega la tarea, ¿no? Así estamos, chicos. Entra a la secundaria y ya quiere jalar, ¿no? Prácticamente, si yo veo aquí, 1, 2, 3 alumnos nada más aprobarán, pues, 3 nada más. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas? ¿Ya? Esto es en tareas. Ya, a ver, te voy a poner tareas. No. Ya está. ¿Ya? Aquí hoy día se va a llenar esto. ¿Ya? Porque en lo que respecta a las prácticas, ¿ya? En lo que respecta a las prácticas, vemos aquí, estamos en la práctica número 3. O sea, nos faltan 3 prácticas. ¿Ya? Nos faltan 3 prácticas. Todavía faltan 3 semanas para que termine el segundo bimestre. ¿Ya? Faltan 3 semanas. ¿Ya? Entonces, bueno, ya vamos a cumplir la meta, ¿no? Aquí, como pueden ver, ustedes son, según el registro, ustedes son 15, pero pueden ver aquí que solamente 12 nomás dan la práctica. 12 nada más. ¿Ya? No quiero saber quiénes son, pero no han justificado, ¿eh? No han justificado. Y como de aquí no han justificado, ¿ya? Son 2, o sea, Wando con honores nunca me justificó. A ver, profe, eventual
se cuenta igual al del viernes de fiesta. ¿Cómo? No, por, el mensual se cuenta igual. ¿Cómo que se cuenta? No entiendo, no entiendo tu pregunta. No entiendo tu pregunta. No, ya. Profe, es que casi igual que viernes de fiesta, profe. No, a ver, en el caso de los bimestrales, que ya faltan 3 semanitas nada más, ¿ya? En ese caso, a diferencia de los mensuales, ahí sí no se hace clase. No se hace clase, chicos, no hay clase. ¿Por qué? Porque los exámenes mensuales se dan durante las clases. Durante las clases se dan los exámenes mensuales. ¿Ya? Eso quiere decir que vas a tener un examen de 40 minutos. El agua. ¿Ya? 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 Vas a tener 40 minutos. Es por eso que yo te dije bien claro, ¿no? Vas a tener tus exámenes de 40 minutos. ¿No? ¿Por qué? Porque, ¿qué vas a hacer si te doy 10 preguntas y terminas al toque el examen? ¿Qué vas a hacer? No te puedes retirar. No te puedes retirar. ¿Por qué? Estás en clase, pues. ¿No? Estás en el horario de clase. ¿Ya? No es muy diferente como en los mensuales, cuando se te da tu examen en la tarde, y tú lo puedes hacer en cualquier momento, toca nomás 5 minutos, 10 minutos, como he estado viendo yo, que algunos lo hacen en 5 minutos del examen, marcan ahí, sacan cero, pero ya, bueno, ya, ¿no? Aquí no, pues, acá estamos en clase. ¿Ya? Entonces, yo les digo esto, chicos, porque tienen que prepararse bien. Si tú te das cuenta aquí, ¿no? La mayoría ha desaprobado. La mayoría, ¿no? Matos, Jania, ¿ya? Castillo de Río no me ha justificado su inasistencia. Pentosilla tampoco me ha justificado su inasistencia. Daniel Honores tampoco no me ha justificado, ¿no? Los únicos que no me han justificado su asistencia. Y si no me justifican su asistencia, ¿qué voy a hacer yo? A ver, en la D5, pues, porque no me están justificando, no me están diciendo. ¿Por qué no ha venido? ¿No? Entonces, chicos, por favor, tienen que tomar conciencia, ¿ya? Porque ya no están en primaria, por si acaso, ¿ah? Ya no están en primaria, ¿no? Así que, por favor, ¿no? ¿Hasta acá hay preguntas, jóvenes? Vamos a pasar a la... ¿Profe, va a haber ruleta? Sí, sí va a haber ruleta. Vamos a pasar a la ruleta rápidamente, ¿no? A ver, ¿cómo está la ruleta? ¿No? Y a partir del segundo bimestre ya acá hay un jueguito también, si lo desean también. Este es en el FESA, no es en el Data Call. ¿Ya? Vamos a ver esto a partir del segundo bimestre. Vamos a ver esto. Ya, nosotros ya lo hemos visto ya al día de ayer. A ver, vamos a ver, no, ruleta, no, ruleta, ruleta. A ver. Cargando. Hay nuevos alumnos, me dice, ¿no? Copiar, vamos a pegar. Vamos a ver uno que hay. Así. Y vamos a guardar. A ver si nos cambian. Así adelantamos. Ahora sí, empezamos, chicos. Si no sabes, no hay problema, estamos repasando, ¿ya? No te preocupes, estamos repasando. A ver, vamos allá. Ahora sí están todos ahí. Nada de que el profesor no puso mi nombre. No, ya está corregido ya. A ver.
Ventosilla. Wow. ¿Estás aquí, Ventosilla? Ventosilla. A ver, Ventosilla. A ver, Ventosilla. La pregunta es la siguiente, Ventosilla. A ver, Ventosilla. A ver, tengo la siguiente pregunta, ¿no? El arcaico medio, ¿el clima era el pleistoceno o el holoceno? A ver, Ventosilla. El clima en el arcaico intermedio era el holoceno o el pleistoceno. A ver, Ventosilla. Entonces, lo siento, estamos aquí dándole una a Ventosilla. A ver, Ventosilla. Ventosilla nos dice holoceno, exactamente, Ventosilla, ¿ya? Ya sabes, ya mañana, el día viernes, tiene que quedar así, así de aceitada, por así decirlo, ¿no? Para que la tienes a la pregunta. A ver, Carlos Trujillo. A ver, Carlos Trujillo. ¿Estás aquí, Carlos? Carlos Trujillo. No ha venido. No ha venido Carlos Trujillo. Ya saben, chicos, tiene que usar su chompa. Estamos en invierno ya. Trompita, chicos, la trompita. A ver, Larico, ¿estás aquí? ¿Larico? Sí. A ver, Larico, la pregunta es la siguiente. A ver. ¿Cómo era el medio geográfico en la costa? ¿Cómo era el medio geográfico en la costa? A ver. A ver, Larico. ¿Estás creando, Larico? ¿Quién prefiere este creado al que hablar, ¿no? Lo siento, mis lados, ¿no? Ya aparece nazi así. A ver. ¿Tiene la respuesta, Larico? ¿No? Las costas se están ensanchando, Larico. El deshielo, debido al deshielo. ¿Ya? A ver, Monja Kaori, ¿está aquí Monja Kaori? Monja. Monja Kaori. Sí, profesor. A ver, Monja Kaori. ¿Cómo era el medio geográfico en la sierra? A ver, Monja Kaori. ¿Cómo era el medio geográfico en la sierra? A ver. Monja Kaori a la una. ¿No se puede repetir? No lo escucho muy bien. ¿Cómo era el medio geográfico en la sierra? A ver. Monja Kaori a la una. Monja Kaori a las dos. Monja Kaori a las tres. ¿Retiraban los hielos? Ya. ¿Se retiran los hielos? ¿Los hielos? Y aparece en los valles. Exactamente, Monja Kaori. Así tiene que estar, así. ¿Ya? A ver. Ahora. A ver. Serván. Cristian Joel. Sí, profe. A ver. ¿Cómo era el medio geográfico en la selva? A ver, ¿cómo era el medio geográfico en la selva? A ver, Cristian Joel a la una. Cristian Joel a las dos. Cristian Joel a las tres. Ya no te preocupes, Cristian Joel. No te preocupes, estamos acá repasando. Trata de arreglar tu micro, porque se escucha así.
No, está fatal el micro, ¿ah? Desenchúbalo y enchúbalo de nuevo. ¿Ya? A ver, seguimos. ¿No? Wow, ya parece ya bonito. Pilao, ¿estás aquí? ¿Pilao? Sí, profesor. A ver, Pilao. A ver. Fue el primer domesticador de camélidos. A ver, ¿a qué grupo humano nos referimos? No lo escuché bien, profesor. Fue el primer domesticador de camélidos. A ver. Camélidos. Y la ¿Camélidos o perros? Camélidos. Y la a las dos. ¿Santo Domingo? No, el nombre de Talarmachay, ¿ya? A ver. A ver. Matoscara. A ver. Matoscara. ¿Estás aquí, Matoscara? Sí, profesor. A ver, Matoscara. Lo dice aquí. Primer domesticador de cuyes. ¿A qué grupo humano nos referimos? Primer domesticador de cuyes. A ver. Tania Matos. A la una. Tania Matos. A las dos. Tania Matos. A las tres. A ver, Tania. ¿Ah? El hombre de Piki Machai. ¿Ya? No, no importa, estamos repasando, no te preocupes. A ver. Seguimos aquí. A ver, vamos a ver. Comentario de último minuto. A ver. ¿Daniela Huanca ya llegó? Sí, profesor. A ver, Daniela Huanca. A ver. Es el primer horticultor. Es el primer horticultor. ¿A qué grupo humano nos referimos? A ver. Es el primer horticultor. A ver. Daniela Huanca a la una. Daniela Huanca a las dos. ¿El nombre? ¿A qué? No, el nombre. ¿Quiere que le diga el nombre? Sí, el nombre, el nombre. Nombre del grupo humano. A ver, Daniela Huanca a la una. Daniela Huanca a las dos. Daniela Huanca a las tres. A ver. Es el hombre del guitarrero, ¿ya? El hombre del guitarrero es el primer horticultor. Ahora, claro, te vas a decir última, creo, ¿ah? A ver. De la Cruz. De la Cruz. A ver, de la Cruz. Aquí. A ver. Es el primer domesticador de perros. Es el primer domesticador de perros. ¿De qué grupo humano estamos hablando? A ver. Federico. No, no, el nombre del grupo. El nombre del grupo. ¿Qué grupo humano fue el primero en domesticar los perros? ¿Ah? A ver. Mario Lee a la una. Mario Lee a la dos. Marjorie a las tres. No sé, profesor. No te preocupes, estamos repasando aquí, ¿ya? Cálmate, tú tranquila, ¿ya? Es el hombre de Chincha. A ver. A ver, vamos aquí. A ver. Anés, Brittany. ¿Estás aquí, Brittany? Sí. A ver, Brittany. Los primeros pobladores sedentarios. ¿Cuál es el nombre del grupo humano que fueron los primeros pobladores sedentarios? A ver. Tablada de Lurín. Exactamente, Tablada de Lurín. ¿Ya? Seguimos ahí.
A ver.